ofensiva o de la contraofensiva del imperialismo, del sistema imperialista mundial y en particular del imperialismo norteamericano y europeo, que están minando los países de núcleos fascistas, otro tema que forma parte de la opinión del partido, del grupo político en esta oportunidad, tiene que ver con los hechos acontecidos y que ya son de conocimiento público en nuestra sede, en nuestro local del Partido Comunista en Artigas, donde funciona la Dirección Nacional de la Juventud Comunista de Venezuela. Reiteramos, ya lo hemos hecho, la condena a estos hechos de violencia criminal, de contenido y carácter terrorista, que han recibido el repudio de diversos sectores de la sociedad venezolana y a nivel mundial, y queremos también entonces, en nombre del Partido de la Juventud Comunista de Venezuela, agradecer a todas las organizaciones que a nivel internacional, no las vamos a nombrar, juventudes y partidos comunistas, movimientos internacionales como la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, la Federación Democrática Internacional de Mujeres, la Federación Sindical Mundial, el Consejo Mundial de la Paz y decenas de partidos comunistas y juventudes comunistas, hermanos, hermanas que se han pronunciado en solidaridad y en condena a esta actuación de la reacción, a esta actuación de los sectores fascistas que intentan acallar y liquidar las posiciones de firmeza en defensa de nuestro pueblo, en defensa de la liberación nacional, en defensa de la patria bolivariana, en defensa de la construcción de la patria grande y soberana, en defensa de la unidad de nuestro pueblo. En fin, que intentan acallar las voces antiimperialistas y que nos proponemos acumular la fuerza necesaria para avanzar en la dirección del socialismo. En el escenario internacional también agradecemos las voces solidarias de las y los jóvenes del Gran Pueblo Patriótico, de diversas autoridades del gobierno, encabezadas por el presidente Nicolás Maduro, por el jefe del gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, y por distintas autoridades nacionales y regionales que han expresado su solidaridad con la Juventud Comunista y el Partido Comunista de Venezuela. Así como el acompañamiento popular que el sábado pasado se logró con la presencia de numerosos grupos políticos, culturales, comunitarios, de consejos comunales, de comunas, de Caracas y de distintas partes del país, que le dieron calor a la jornada político-cultural que en solidaridad con la Juventud Comunista, que en condena de ese acto terrorista se realizó frente a la propia sede de la Casa de Artigas. Con ese acto le estamos diciendo a las fuerzas fascistas, a los sectores de la ultraderecha y del imperialismo, que no habrá ninguna acción que haga retroceder al Partido Comunista de Venezuela y a su Juventud Comunista y al Movimiento Popular Revolucionario de las luchas que tenemos planteadas por la liberación definitiva de la patria bolivariana, por la construcción de la nueva sociedad socialista a nivel nacional y a nivel internacional.